Aquí comienza Los Astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Tabel Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Tabel Urbay. Tabel Urbay, el poder de la fe. Fin de semana con elecciones y todo, la paz del Señor, la bendición del adorado niño Jesús bendito, este niño bendito del barrio 20 de julio. Desde el cielo el Padre Juan del Rizo nos está bendiciendo a la ciudad capital, todas las ciudades, todo el país. Gracias a los grupos armados, démosle gracias y que ojalá haya un tratado de paz, que por favor y que por fin podamos vivir en paz. Ahora, pero nosotros vivimos en paz, pase lo que pase, no tenemos odios, es cierto, mi corazón nunca ha tenido odio, de eso fiel testigo es Dios. Mi corazón nunca ha tenido envidia, de eso más testigo que nadie, Dios. Mi corazón ha tenido la mejor voluntad de servir a cualquiera que me busque, porque nosotros servimos sin distinción de clases, cleros, colores, políticas o religiones. ¿Necesita un favor? Con mucho gusto. ¿Está sin empleo? Le podemos ayudar, le tenemos que ayudar, porque Dios nos manda a hacer el mayor bien posible. Después de haber terminado la semana muy linda, porque el viernes comenzó la novena a la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro, y el jueves fue Día del Señor de los Milagros. Precisamente el miércoles 13, día de San Antonio de Padua, miércoles también de la Virgen de Jordán, fueron muchas las personas que se beneficiaron, porque la consulta estaba solamente a 13,000 pesos. 13,000 pesos que no significó absolutamente nada para muchas personas que no necesitaron incluso sino comprar un rieguito, un somerium, hacerse en unos baños, o compraron el talismán, o compraron un jabón, o el sácalo malo. Que los que compraron el talismán les está yendo bien, ni hablar, porque lo entregué a 66,000 pesos. Era el sábado y el viernes, fin de la promoción. Pero el lunes, decía mi padre de la semana, el lunes es comienzo de semana y los comienzos tienen que comenzar muy bien. Esta es la ventana del... El domingo no atenderé consultas, claro, ni atiendo consultas. De pronto voy a estar en Cartago un domingo y se los diré ya posiblemente el martes qué día voy a estar en Cartago, pero sí voy a ir a Cartago. Tengo que ir porque hay muchas personas que me necesitan en Cartago y tengo compromisos. Algunos están viniendo, algunas, pero los compromisos son serios. Hermanas, hermanos, orémosle al vasito con el agua. Digamos, Señor, Dios Todopoderoso, esta agua del Espíritu, esta agua que viene de las entrañas de nuestra Madre, la Santísima Tierra, donde las plantas y las flores la han nutrido y ella misma ha dado esa humedad tan linda. Estas aguas que han de detenerse cuando se trata de inundar, Señor, cuando se trata de muerte. Tú sabes cuál es el cauce, tú sabes cuál es la dirección correcta. Tú conoces, Señor, los corazones de todos los habitantes de estas ciudades ribereñas o lugares ribereños. Sabes lo que están viviendo los hermanos en Venezuela, sabes lo que están viviendo otros hermanos donde hay guerras y los temores que hay en el corazón de casi todos los habitantes del planeta por las posibles guerras que están ya en florecimiento. Te suplicamos, Señor, derramar esta agua misericordiosa dentro de nuestro interior y fortalecernos, no solamente en el cuerpo, sino en la mente, en la digestión, en las funciones orgánicas, eliminando todo lo que haya malo aquí dentro de este cuerpo que tú, con tus santas manos, hiciste, como en el cuerpo de ella, de él, del niño, de la niña, del anciano, de la finca, etcétera, de las necesidades. También acuérdate, Señor, y derrama tu bendición. Amén. Tómese en el agüita y espéreme en un segundito que ya regreso con ustedes. El Talismán de la Plata recoge los más amplios testimonios de grandeza y poder en quienes lo han adquirido. Cientos de personas de todos los estratos y condiciones sociales han dado fe del gran poder de este enigmático y poderoso talismán.
único en su género y magnetismo. Los resultados son sorprendentes ante la luz del mundo y la divinidad del Todopoderoso. Este talismán le traerá energías positivas y lo irradiará de equilibrio espiritual, salud, bienestar y poder económico. Daber Urbay, mentalista mayor en los astros, su destino y los sueños. El lunes entonces, este lunes, 18 después de haber hecho algo por el porvenir de Colombia, o lo más que podemos hacer es no solamente votar, sino también ser patriotas, considerar que los demás merecen respeto y que si no hay paz allá o aquí, en su corazón y en su mente, deben haber solo pensamientos de perdón, olvidándonos del pasado, no regresando al pasado, no nos amarremos al pasado. Lo pasado, pasado, vivamos el presente, sin amargarnos por los recuerdos del ayer. Los recuerdos que no nos hacen bien, ¿para qué los volvemos a traer? Que el Señor borre de una todos esos recuerdos negativos. El talismán se los voy a entregar por 66 mil pesos. El lunes, desde las 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, en punto. Último día de la consulta, a 13 mil pesos. El martes volveré a atender. 19, creo, sí, claro. Ya, ojalá, después de celebrar el gusto de el triunfo, ojalá, en el nombre de Dios y del Espíritu Santo, Colombia tendrá una magnífica representación. Nuevamente estaremos muy cerca de lograr la Copa para Colombia. Vamos a ver y hacemos oración. De todas maneras, repito que el talismán lo voy a entregar por 66 mil pesos. Solo por 66 mil pesos tiene derecho a la consulta. No es un regalo, tiene derecho a la consulta. No le voy a regalar un quinto, tiene derecho a él. Y tiene derecho a un billete. Bueno, eso sí se lo regalo. Que eso lo guardé de mi colección. Quise atesorar, tuve, y el dinero sirvió, pero no de tanto. Me sirve más ahora lo que me pagan, como me pagan, con risas, con alegrías, con demostración, con afecto, con cariño, con respeto. Gracias, hermanos. Fido Centro Local 1, Pasillo Gris, este lunes 18, atenderé consultas de 1 a 6 de la tarde, 13 mil pesos. Y tienen derecho a el billete, el jabón y el sácalo malo, por 66 mil pesos. Si no le sirve, le devuelvo su dinero. Si en 20 días no le ha servido, 15 días, se lo devuelvo. No hay problema. Calle 19 entre carreras 12 y 13, Pidu Centro, local 1, Pasillo Gris. Si la consulta no le gusta, no me la cancela. Como vamos a entrar derecho al asunto, porque es largo, vamos a comenzar con la oración de una vez. Digamos así, por favor. Oh María, Madre y Señora, nuestra del perpetuo socorro, ¿cómo quejarme de mis trabajos cuando considero vuestros acervos dolores? Vos sois verdadera Madre de Dios y vuestra vida fue vida de dolor y sufrimiento. Quiero pues aceptar con resignación a lo menos todas las penas que Dios me envía. Alcánceme, Madre, la gracia de no quejarme nunca de mis trabajos, de mis luchas, de no quejarme de los favores que hago, de no quejarme de nada ni de nadie, sino decir siempre, en todo momento, en todo lugar, gracias, Madre, porque a todo momento he sentido tu santísima presencia. Amén. Tómese un poquito de agua. Ahora ya regreso aquí al canal de nuestra gente. Daber Urbay le ayudará a recuperar su felicidad perdida. Trata y previene enfermedades maléficas. Y para la buena suerte, visite al doctor Daber Urbay en la calle 19, 1250, frente a Colpensiones. Separe su cita llamando a los teléfonos 310-375-4087 y 390-2594. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. La consulta, 13 mil pesos. El martes 18 y el martes 19, 13 mil pesos. Y la promoción, últimos dos días del talismán, lunes desde la 1 de la tarde hasta las 6 y el martes también. La consulta a 13 mil pesos. Aries, atentas y atentos Aries. Aries, te expresarás muchos sentimientos. Ten cuidado, ya que esto podría ser un arma de dos filos y tanta emotividad
También podría llevarte a herir los sentimientos de otras personas. Piensa bien lo que vas a decir en el día de hoy. Piensa antes de hablar y de actuar. Tauro. El ambiente Tauro está lleno de romance, de nostalgia de tiempo pasado. Bajo la energía de este día, si tienes pareja, aprovecha las horas de la noche donde el fuego del amor arderá como nunca antes. Tu lado espiritual también se exalta y te pondrá en contacto con lo divino ante ti. Géminis, la energía de las estrellas te impulsarán a gastar más de lo que debes o puedes. Te recomiendo, Géminis, mucho control sobre tus finanzas. Por el momento, nada de exageraciones. El dinero jugará un papel importante, lo que te llevará a discutir por él mismo. Ya regreso con los siguientes horóscopos y enteramente entregado a las cartas, consultas, oraciones, sanación a distancia, imposición de manos. En los días de la novena a la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro. Gracias te damos porque aquí estás tocándolos, iluminándolos, bendiciéndolos y alegrándolos, sanándolos y prosperándolos, Santísima Madre de Dios. El Talismán de la Plata recoge los más amplios testimonios de grandeza y poder en quienes lo han adquirido. Cientos de personas de todos los estratos y condiciones sociales han dado fe del gran poder de este enigmático y poderoso talismán, único en su género y magnetismo. Los resultados son sorprendentes ante la luz del mundo y la divinidad del Todopoderoso. Este talismán le traerá energías positivas y lo irradiará de equilibrio espiritual, salud, bienestar y poder económico. Daber Urbay, mentalista mayor en los astros, su destino y los sueños. Atentas y atentos a esta carta, repito, lunes 18, haga algo por usted. Ya hizo por la patria, y eso también es por la patria. Usted puede canalizar una energía de que puede ser un hombre que, o una persona o una familia que establezca su propio negocio, su microempresa. No tendrá que ser un asalariado, no tendrá muy posiblemente que ser un empleado, ni ponerse a pensar en eso, sino construir, fomentar el trabajo, fundar su propio negocio, su propia empresa, crearla, ser usted mismo, déjese guiar. He guiado a cientos de personas durante mi vida, gracias por ello, le doy al San Miguel Arcángel, al Divino Niño, a las benditas almas del purgatorio. Ángeles del cielo y criaturas de la tierra, por el alma de Fabiola Duque Jaramillo vengan todos a rogar. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Ángeles del cielo y criaturas de la tierra, por el alma de Mariadora Baena, vengan todos a rogar. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Ángeles del cielo y criaturas de la tierra, por el alma de Eduardo Muñoz, vengan todos a rogar, concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Ángeles del cielo y criaturas de la tierra, por el alma de Rafael Antonio Hurtado, vengan todos a rogar, concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Fabiola Duque Jaramillo, mi esposa, que en paz descanse, mi ex esposa, madre de mis hijos, que siempre está ahí al pie, en todos, en sus corazones, Mariadora, mi madre, profesora de gran empeño, de gran empuje, de gran valor. Eduardo, mi padre, que me enseñó de niño lo que va el respeto, el cariño, el amor por la patria. Me enseñó a ser padre desde muy niño y pude reemplazarlo hasta donde pude, hasta que los acompañé a su última morada, a mis hermanos hombres, a su señora esposa, mi madre, y él tiene, por así decirlo, una buena referencia es mías y me está ayudando impresionante. Tiene un enemigo, una amenaza, no sabe qué hacer, está desesperado, las deudas lo atormentan, no sabe qué es esa enfermedad, padece, está a punto de enloquecer, encerrado, angustiado, llora. Hermano, este lunes dígale adiós a sus problemas. Este martes, 13,000 pesos nomás la consulta. Quiero realmente ayudarles. Fiducentro Local 1, Pasillo Gris. Llamen ya al 311-390-2594 y al 310
perdón, 311-390-2594. 310-375-4087, el otro número. Fidu Centro en Pereira, local 1, pasillo gris. Le envenenan sus plantas, le dañan sus cultivos, le han envenenado el agua, ha visto cosas extrañas, le han matado un gato, un perro. Visíteme y sepa a qué atenerse. ¿Qué le depara el futuro en viaje, negocios? Este lunes 18 y martes 19, la consulta cuesta 13,000 pesos. Estaré desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Los astros, su destino y los sueños, respetadísimo y muy honorable maestro David Urbay. Solo Dios, con su bendito poder, y usted, profesor, que nos vio, sabe lo mal enfermos y necesitados que nos encontrábamos. Cuando lo visitamos, usted mismo me dijo lo que me estaba pasando, a mí tanto como a mis hijos y a mi esposa. Yo quedé sorprendido, quedé como hipnotizado, cuando usted me dijo exactamente lo que estaba pasando. Ahí mismito me di cuenta que usted es un iluminado por Dios. Usted mismo dice que no es ningún adivino. Sin embargo, me dijo todo lo que yo sentía, lo que estaba pasando con mi señora y mis hijos, y cómo era el comportamiento de cada uno. Y por eso no dudé y comencé su grandioso tratamiento. El día de la Santa Cruz, 3 de mayo, gané chance con el 810, y el sábado 4 de mayo me gané con el número de 4 cifras y de 3 cifras con el 3163 y el 163. Hoy mi hogar es diferente. Mi esposa es feliz con sus mágicos jabones y sus deliciosas lociones. Dios le pague y lo corone de gloria. Atentamente, Jaime Alberto Corredor Acosta. Cartago, muchas gracias. Testimonios de por aquí, de por allá, desilusionados, abatidos. Habían personas que pensaban quitarse en la vida. Mujeres que decían que nunca más volverían a estar con el esposo, o esposo que decía que nunca más volvería con ella, han vuelto y se han unido porque se ha descubierto el porqué. Siempre que haya un fenómeno de magia negra, se pueden hacer. Si hay pérdida del amor, nadie manda en el corazón de nadie. Muchas personas, algunas personas les he dicho, ese señor le perdió el cariño, sus actos, tiene que esperar que lo recupere, pero yo no puedo hacer nada. Pero cuando hay una liga, cuando hay un hechizo, un embrujo, un alumbramiento, vaya, si hay personas que aún dudan. Hombre, se dice con mucha cultura, y eso es parte de una cultura general. Esto es parte de una cultura no popular, general. Viene del pueblo, que no hay que creer en brujas, pero que las hay, los hechizos, las tomas, las burundangas, son plantas, son medicamentos, son esencias y son medicinas que son utilizadas para el mal. Lo mismo que las plantas que curan, hay plantas que emboban, hay plantas que ligan el sexo, hay mujeres, hay personas que no solamente se dedican al bien, sino también al mal. Dime quién es quién, te decides, se es o no se es, nada a medias. Yo soy completamente mago blanco, ilustrador sentimental, consejero y espiritual, consejero espiritual de muchas personas. Usted puede saber quién le engaña, quién le traiciona, no soy adivino, analizo y aconsejo. Déjeme guiarlo por el camino más corto para triunfar en su vida, indicándole por qué le está sucediendo y qué hace para que eso que le está sucediendo, afectando su relación o sus negocios, no vuelva a molestarlo. Este lunes 18 y martes 19, la consulta cuesta solamente 13,000 pesos. Ya ve usted los agradecimientos tan sinceros, tan lindos, tan blancos, tan transparentes, de gente que gana desde el de mayo, junio, julio, agosto. La gente viene entregando, vienen buenos vientos. Talismán de la Plata, se termina la promoción el lunes 18 y martes 19 de 1 a 6 de la tarde en Fiducentro, local 1, pasillo gris. Respetado público, señoras y señores, que ven al doctor David Urbay. Tengo muchas cosas que agradecerle al doctor David Urbay. Mis sufrimientos eran muchísimos, angustia, depresión, decaimiento, me sentía sin ánimo de nada. Diariamente lloraba, mi esposo y mi familia hacían de todo por sacarme de ese calvario. Últimamente hasta le estaba comenzando a pasar lo mismo a mi esposo y a mi hijo mayor que nos ayudaba, se quedó sin empleo. Económicamente íbamos de mal en peor. Gracias a Dios me pudieron comprar el talismán y ellos entraron en tratamiento. Actualmente mi hijo tiene un buen trabajo. A mi esposo le mejoró bastante la suerte.
yo estoy como nueva. Gracias, muchísimas gracias. Que Dios le pague, le dé larga vida y mucha, mucha felicidad. Atentamente, Flor María Cardona de Incapié. Mi esposo llama Luis Ángel Incapié Bermúdez y mi hijo llama Luis Ernesto Incapié Cardona. Allá dice que al esposo también le está dando a comenzar a dar la depresión, la angustia. Al hijo lo echaron, se quedó sin trabajo, el dinero no les alcanzaba para nada. Lo que yo había dicho en una exposición anterior, que ese manto oscuro de magia negra que nubla la mente de una persona, intenta nublar la mente de los que están alrededor, porque es que eso es contagioso. Ustedes saben que las buenas vibraciones se perciben, las malas vibraciones incluso se notan en la persona, que a veces, perdónenme, pues uno lo sabe porque uno es consejero y más de 50 años uno sentado frente a una persona diciéndole, comprendiéndolo, conociéndolo, analizándolo. Persona hasta el aliento, los ojos, la cara se ven las vibraciones. Esa mancha, por así decirlo, le mancha a una persona, y más cuando es una pareja, cuando es un amigo, un familiar, un hijo, un hermano. Por eso usted, cuando se desintoxica, cuando usted se hace una limpieza como la que se hace con el sacalomalo, que estoy regalándole a la persona que compre el talismán este lunes y martes, usted está ayudando no solamente a su buena suerte, sino a la buena suerte y al bienestar general de los suyos, de sus compañeros de trabajo, de vecinos, porque puede contaminar hasta los compañeros de trabajo. Créame, esto es una cosa que contamina. Proteja, si usted proteja a los suyos, proteja a la empresa, proteja el medio ambiente. Talismán poderoso, antisatánico, que combate todos los males. Un talismán sin límites en su poder. Lunes 18 y martes 19 lo entregaré por 66 mil pesos con derecho a la consulta. Bueno, ya se dan cuenta ustedes esta carta tan linda. Esta dice: admirado doctor David Urbay, con gusto y mucho amor le doy gracias a Dios. Nosotros llevábamos una vida muy difícil. Mi esposo, hombre trabajador y muy responsable, de un momento a otro se enfermó de males muy extraños. Mi hija mayor se salió de la casa y quedé yo con toda la obligación. Mi hija y mi familia cada día nos abandonaban más. Yo también me fui enfermando. No sentía ganas de nada, no tenía fuerzas para nada y nuestros días eran muy tristes y con muchas necesidades. Una señora que ha sido y es como un ángel para nosotros, hizo un tratamiento con usted y le fue supremamente bien. Y nos regaló para que nosotros nos hiciéramos el tratamiento. En este momento nos encontramos supremamente bien y lo queremos y le queremos agradecer por toda la mejoría que mi esposo tiene. Yo me encuentro totalmente recuperada. Tenemos un negocito de comidas rápidas y estamos del todo y en todo bien. María Flor y Jorge Milton, muy agradecidos. Yo también estoy muy agradecido de todas, de todos, en el amor, en el trabajo, en los negocios, les ayudaré a triunfar. Este lunes 18 y martes 19, último día que la consulta vale 13 mil pesos. Y últimos dos días, de 1 a 6 de la tarde, lunes 18 y martes 19, que el talismán valdrá solamente 66 mil pesos con derecho a la consulta. Concédame una pausita, ya regreso a la parte final. David Urbay le ayudará a recuperar su felicidad perdida. Trata y previene enfermedades maléficas. Y para la buena suerte, visite al doctor David Urbay en la calle 19, 1250, frente a Colpensiones. Separe su cita llamando a los teléfonos 310-375-4087 y 390-2594. David Urbay, David Urbay, David Urbay. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Cáncer. Cáncer, te llenarás de encanto, misterio y sensualidad bajo la energía planetaria, pero además estarás muy sensible, Cáncer. No le tomes personal, te lo digan o lo hagan los demás. Déjate llevar por la corriente y ríete de todo. La paciencia se convertirá, Cáncer, ahora en tu mejor amiga. Leo. Atención, Leo, seguiré con Virgo. Leo, durante este día estarás, Leo, lleno de pasión, encanto y magia. Si estás soltero o soltera, cuídate de enredarte con la persona equivocada. No pierdas tu tiempo en quien mucho habla y promete. Controla tus emociones, ya que por poca cosa te alterarán y los celos podrían arruinar tu relación. Virgo,
Virgo, la luz divina se derrama sobre tus relaciones sentimentales, llevándote a unirte y a compartir más con tu pareja. Virgo, tendrás también el apoyo o la cooperación de aquellos que laboran junto a ti. Virgo, es buen momento para formar nuevas sociedades y compartir en grupo. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Cáncer. Perdón, Libra. Qué pena, Libra. Libra, balancea tu vida lo mejor que puedas. Es buen momento, Libra, pero no al punto de sumergirte en la nostalgia y las lágrimas. Resalta lo bueno, lo positivo, todo lo que alegre tu vida. Enfatiza en todo aquello que te beneficia, Libra. Durante estos fines de semana y comienzos de semana, te pondrás romántico, soñador, pero también algo nostálgico y depresivo. Escorpión. Escorpión, es muy posible que estés un poco afligido y deprimido o afligida y deprimida, pero todo esto pasará. Sigue adelante con tus planes, no temas ni tengas mucho miedo. El esfuerzo te conducirá hacia la cumbre. Nuevas amistades entran en tu círculo y las mismas aportarán muchas cosas buenas a tu vida. Sagitario. Sagitario, con poco tendrás para arder en las llamas de la pasión. Lograrás impresionar a tu pareja con tu gran creatividad amorosa. Algo cambia en ti, algo se transforma para que avances en la vida hacia el logro de tus metas. Capricornio. Capricornio, es tiempo de ejercitarte, de ponerte en forma si aún no lo has hecho. Tu salud deberá ser lo primero para ti, ya que sin la misma no se puede disfrutar de las cosas materiales. Capricornio, discute tus asuntos personales bajo la energía divina y poderosa de Dios. Acuario, alguien llamará poderosamente tu atención y es posible que este encuentro termine con algo más serio. Las pasiones andan alborotadas, por lo que no estaría de más tomar precauciones ante el sentido de la palabra. Al explorar nuevos lugares, se enfatizan durante estos días. Piscis, lánzate en la conquista del amor. Aprovecha la energía divina que te rodea para conseguir pareja o unirte más a la que ya tienes. Piscis, activa tu creatividad y haz algo diferente junto a tu ser amado. Velas, música suave, perfume, flores, no deben faltar en tu ambiente. Y en tu vida no debe faltar nunca, por más que sea tu vida difícil, penosa, de sacrificio o de trabajos. Te falta el amor a Dios, te falta agradecerle a Dios. Todos, absolutamente todos, estamos endeudados con Dios. Más que las deudas que hay que pagar en el banco, créame, paguémosle a Dios. Porque Él nos ayudará a pagarla en plata, lo que a Él le demos a través de oración, de sacrificio, disponibilidad, de honrar, venerar, agradecer, transmitir y hacer conocer su inmensa voluntad, porque Él es inmenso en todos. Él es la inmensidad de la vida. El planeta es tan grande que el hombre necesitaría, para llegar a la parte final del universo, 3.500 años luz. Y más grande que el mar y el universo es el amor y el poder de Dios. El poder de Dios está en el talismán, está en el poder donde los pobres quieren llegar a beber y a calmar la sed de progreso. Esas esperanzas que nutren su corazón está a punto final de recibir la bendición cuando Dios les dice, ahí les envío esa riqueza, esa fortuna, esa felicidad. Y ustedes rodeados de su familia, cuando los vean con su nuevo vestido, en su nueva residencia, luciendo, viviendo, departiendo, compartiendo, siendo feliz, le dirán al mundo que todo eso lo lograron con el bendito poder de la fe, que yo en parte les ayudé y que el talismán de todos los problemas, peligros, lo libró y que a conseguir plata por la orden de Dios les ayudó y que por eso ustedes serán los futuros triunfadores magnéticos y aventajados alumnos de Daver Urbay. Muchas gracias. Dios les bendiga. Lunes 18 y martes 19, no olvidarán lo que tratemos, los acuerdos a los que lleguemos, para que usted logre
alcanzar sus metas. Dios está con nosotros. Vamos, pues, hacia el futuro que nos espera. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor honoris causa en metafísica, parapsicología y ciencias afines, Daber Urbay, quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594. Daber Urbay, Daber Urbay, el poder de la fe.